Espero se encuentren de lo mejor. En esta ocasión les traigo, como pueden ver, un video de compras recientes. Creo que sí está bastante pegadito al otro que, que hicimos hace. Bueno, no se crean. No sé. Pero bueno, eh, son algunas compritas que ya saben, son compras acumuladas que voy acumulando a lo largo de las semanas. Así es que ahora se me juntaron algunas. No son muchísimas, ya saben. Pero pues sí dije, ya mejor las hago para que no se haga muchísimo más grande el video. Así es que bueno, vamos a comenzar primero con lo que no es maquillaje porque es como que no es tan tan emocionante. Me compré el gel de baño que ya saben que amo. Este es de la marca eh, Lactobit. Este lo venden en Walmart. Trae 500 mililitros y me encanta. He visto cambios en mi piel, chicas, no solamente, bueno, este no lo utilizo en mi rostro, obvio, pero he visto cambios en mi piel, en todo mi cuerpo. Mi, mi piel de, de mi cuerpo ya no está tan seca como antes y ya no se siente tan áspera como antes. Entonces yo le atribuyo a que es toda mi rutina, que ya pronto se las voy a traer, ya en serio. Pero pues sí, chicas, este me ha estado gustando mucho y se me acabó y pues ya lo compré otra vez. Cuesta alrededor de 50 pesos en... Walmart. Después, chicas, otra cosita que no es maquillaje. Me compré en Bellísima, que es donde encuentro Essence. Estas gotitas súper, súper padres, chicas, que son para... Eh, Dios, me, me vi muy blanca, perdón. Bueno, son estas gotitas que son para... Eh, seca rápido el esmalte, chicas, son súper buenas, cuestan también como 50 pesos y súper sí. O sea, le echas dos gotitas y se seca en un minuto eh, el esmalte. Está súper súper padre, chicas. Ya saben que mi esmalte favorito es este. Bueno, ahorita ya traigo las uñas bien feas. De hecho, hoy voy a grabar video de cómo me las relleno. Pero sí, o sea, buenísimas, se las recomiendo bastante. Y esas, como les digo, las compré en bellísima. Igual eh, todos los productos y precios van a estar en la cajita de info, chicas. Ahora sí, otra cosita, ya esto es puro maquillaje. Otra cosita que compré en Bellísima es este cosito de aquí, que es de la marca Catriz. Se llama Insta2Go Blur Stick. Es un, pues sí, como su nombre lo dice, es un stick, chicas. Trae poquito producto, ¿eh? no trae muchísimo. Y bueno, trae más. Pero si sí, es un stick que te ayuda, como ya saben, el efecto ese de blur. Es que no sé cómo se dice en español. Pues sí, como difuminado, como una piel difuminada y la verdad es que sirve bastante. Eh, les mostré en mis compras de Bellísima de hace algunas semanas que había comprado uno, pues me compré otro porque el otro lo traigo en mi kit de maquillaje y este es para mí. De verdad me gusta muchísimo, súper, súper bueno este cosito, chicas. Después también de Catrice me compré esta sombra líquida que se llama Liquid Metal Long Lasting Cream Eyeshadow. Esta sí es como un poquito más cremosita, no es tan tan líquida y vean es un tono preciosísimo. Es súper clarita, súper 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 clarita, pero se me antojó mucho, o sea se me hizo como que súper linda y brilla bastante bonito. Eh, ya tenía una de Catriz, estas cuestan alrededor de 99 pesos y este es en el tono 010 California, California Creaming y pues sí, me, me gustó bastante el tono, la otra también lo utilizo mucho, es más como doradita, así como un doradito champagne, pero ya tenía ganas de, de una así más clarita, entonces esa también la compré ahí en Bellísima, otra cosita que compré en Bellísima fue este cosito de essence que se llama make me brow eyebrow gel mascara es un gelecito chicas para las cejas y tiene color y también tiene como fibritas Entonces hace que tu Que tu ceja se vea como más re, rellena eh, Por ejemplo yo aquí traigo Pero el, el que es de mi tono Este es en el tono 01 Blondie Brows Y era el que me faltaba Porque tienen tres tonos Entonces pues sí, este lo utilizo en mis clientas Este, ay, no recuerdo cuánto cuesta, cuesta Pero se los dejo en la cajita de info eh, También les digo Essence lo encuentran en bellísima otra cosa que compré, oigan, varias cosas compré en Bellísima. También me compré esta sombra líquida de Wet n Wild. Chicas, Wet n Wild es una marca que me gusta mucho en sombras líquidas. So, tienen cuatro creo y yo nada más tengo tres porque la otra se me hace como que no me gusta tanto. Pero chequen, o sea, esta, este tono está precioso. Le cambiaron el empaque, antes la tapita era negra, ahora es blanca. Pero sí, esta ya me la terminé, por eso <laughs> compré otra. Este es en el tono Cashmere Love. Chicas, ay, oh, no amo este tono, de verdad, este tono yo lo utilizo casi para diario cuando me maquillo. Porque vean, está preciosísima. Tiene mucho glitter, brilla, es precioso. O sea, es preciosa. Es parecida hasta que traigo el día de hoy. Nada más que esta así brilla. Tiene un brillito como más chiquitito. Entonces, sí, pero está súper, súper buena, chicas. Cuesta como 130 pesos. Pero súper, súper se las recomiendo. Eh, también este maquillaje ya está en el, en el canal. Se los dejo por aquí para que lo vayan a ver o búsquenlo. Es como un maquillaje para graduación. Muy sencillo. También en Bellísima, les digo, un chorro de compras ahí en Bellísima. Eh, me compré de Milani. Tenía muchísimas ganas de comprar este. Y bueno, de comprar y de utilizar, de probar este corrector de la marca Milani que se llama Conceal Imperfect eh, Longwear Concealer. Chicas, ay no sé. O sea, me, me daban muchas ganas. Y saben más por qué. Porque este se me figura mucho el empaque al de, al de Too Faced, al Born This Way. O sea, no sé por qué en mi cabeza pensaba que estaba comprando algo de Too-Faced. Pero, pues sí, lo compré en el tono 130 Light Beige. Ese tono es muy parecido al tono de mi piel. O sea, no me, no me hace ese efecto como de iluminación. Pero es buenísimo, chicas. De verdad, yo. Si ven mis videos pasados, yo casi nunca utilizaba corrector. Porque, pues, a mí, la verdad. No me gusta mucha cobertura y como pueden ver, eh, todavía pueden ver, por ejemplo, aquí tengo un lunarcito, estoy llena de lunares en mi cara, tengo acá varios y casi no se tapan, o sea, a mí no me gusta taparlos, a mí no me gustan las bases así como que full cobertura. Eso la verdad no, no me gusta mucho. Entonces también, como no tengo muchas ojeras, o sea, tengo poquitas, como pueden ver, lo que sí tengo es aquí como venas, unas venas verdes, azules, que se me ven bastantes. Pero, eh, pues sí, a mí no, no me gusta mucho taparlas. Pero sí tenía ganas de, de utilizar un corrector. Entonces me, me quise aventurar a comprar este que se me hace un poquito caro, la verdad. Cuesta 280 pesos. Sí, se me hace algo caro, pero es bastante bueno. No se te marcan las líneas de expresión. Ya saben, aquí todas las lineecitas que tenemos no se marcan. Es muy muy bueno de cobertura, o sea, tiene una cobertura bastante buena y si lo sellas apropiadamente te dura muchísimo. De verdad, chicas, hay veces que les he de confesar, no cuando no me duermo en mi casa, o sea, cuando me voy, que sí, con mis amigos y así, este, no me puedo desmaquillar, obviamente, y pues amanezco con el maquillajazo. Como si nada, de verdad. Entonces, súper bueno este corrector, chicas. Se los recomiendo muchísimo. Sí, está un poquito caro, pero pues a mi parecer vale la pena. Eh, les digo, lo, lo compré en el tono 130, pero no es como tan iluminado para mí. O sea, no me ilumina mucho, solamente me, me corrige. Y también, si vieron mis compras de Bellísima, este... El video que hice de las compras de Bellísima cuando tenían como que un buen descuento, me compré uno más clarito y este espero que así me ilumine. Después, chicas, ya se terminaron las compras en Bellísima. Ay, mis delineadores favoritos son los Tinta Line de Bisú chicas. O sea, yo los amo, 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 amo. Me gustan muchísimo. Quiero tenerlos todos porque son los que traigo en mi kit de maquillaje. Me compré el tono 18 que es un tono muy, muy clarito. Este, la verdad, no es como no me gusta tantísimo, está como muy traslúcido, vean, o sea, vean, no sé si alcanzan a ver cómo se alcanza a ver como mi piel entre el, el delineador, este no es como de mis favoritos, pero bueno, este es mi super favorito, este es de labios, es el primero de labios que tengo, no creo que ya tenía uno, bueno, este es el 05, es un tono súper bonito, súper natural, chicas, a veces es lo único que utilizo en mis labios, porque siento que se ven muy, muy naturales y precioso. Este me encantó. Es el 05 para labios. Ahora de ojos tengo el 06, que es un azul precioso. Estoy esperando que alguien me pida un maquillaje azul para utilizarlo. Vea nada más que precioso tono. O sea, de verdad está precioso. El tono 08, que es un verde preciosísimo. Verde bosque precioso. También tirándole como a esmeralda. Ay, no está, bellísimo, bellísimo, de verdad, me gustó también mucho. Esos me cuestan como alrededor de 40, 45 pesos, 50 pesos cada uno. Después también me compré en novedades y cosméticos eh, mi corrector LA Grow Pro Conceal. Chicas, este corrector ya saben que me encanta me encanta me encanta es el que utilizo con mis clientas tanto para como prebase de sombras como para corregir ahora lo compré en el tono Bisque que es un tono bastante clarito yo creo que hasta a mí me queda claro pero eh, me encanta y pues ya se me, se me estaba terminando el que tenía, por eso lo compré. Después también en la misma tienda, Novedades y Cosméticos, vi que en la marca Morus sacaron sus sombras líquidas. Esta es muy parecida a la. a la de Wet n Wild. No sé si puedan ver. De hecho, ya tengo un maquillaje con esta. Yo creo que ya salió, no, no recuerdo bien. Pero sí, es como un arréglate conmigo. Eh, me encantó, chicas. La verdad siento que son. que estas sombras las hacen como que en China. A ver dónde está hecho. Pues es que no dice aquí. Pero sí siento que estas eh, sombras están hechas en China porque este empaque es el mismísimo de las de Sanille. Como que ya nada más las marcas les ponen su, su logo y ya. Pero si sí, este tono está precioso, es el tono Glimmer, vayan y comprenla porque está barata, creo que como 50 pesos o menos. Y está precioso el tono, tiene mucho glitter y así. Les digo, es parecida a esta. O sea, esta cuesta como 130 y está como 50 pesos. Y después, bueno, esta es un poquito como más doradita, pero sí está muy bonita. <laughs> Después, chicas, también en novedades y cosméticos me compré mi rímel favorito del momento, que es el Total Temptation de Maybelline. Obviamente es la versión waterproof porque si no me baja las pestañas. Es también el rímel que utilizo con mis clientes. Y después, chicas, hace unos días eh, Walmart sacó su promoción, ya saben, esa promo pre preciosísima de maquillaje, que casi todo el maquillaje te sale dos por uno. Porque las bases, creo que la infalible Promat cuesta como 250 pesos o menos por ahí. Algo así más o menos. Entonces te dan 2 por 259 pesos. Súper ganga, chicas. Yo obviamente ya se me estaban acabando mis bases para mis clientas. Así es que me fui y me surtí, Me compré 4. Me compré el tono 101. Que esta me sirve. Ya, si alguien es así de este tono, pues me sirve. Si no, las combino. Y te compré también una 107, que es también un tono que utilizo bastante. Y dos ocho. Quería la 106, pero no había. Entonces dije, bueno, me traigo estas 208, que también es un tono que, que utilizo bastante. Y la verdad, chicas, yo de bases eh, compro más o menos como que una vez al año. Y de verdad, sí tengo mucho trabajo, chicas. No, no crean que. No crean que no, sí, tengo mucho trabajo, pero siento que base es un producto que sí utilizas bastante, pero debes de saber como que moderarte al momento de tomar base. No agarren demasiada base con poquita, mejor vayan agarrando de poquito según como vayan necesitando. Pero bueno, esas les digo, me costaron las 4,520 pesos, siendo que si no me hubieran costado más de 800 pesos. O pues sea es, es una promoción muy muy buena Y también tenían promo los labiales Bueno, a lo mejor todavía alcanzan, chicas Creo que estas promociones sí duran casi todo el verano eh, También tenían promo en los Superstay Matte Ink de Maybelline Ya saben que son mis labiales favoritos Que también traigo en mi kit Y me quise comprar este que es mi tono favorito Este es para mí El 65 Seductress Es el nude O sea, es mi nude favorito De verdad, mi nude así que amo y también me quise comprar este tono súper oscuro que se llama eh, Protector, es del 85. Ya también lo utilicé en un maquillaje, así es que vayan y veanlo. Es también, creo que, un maquillaje de graduación. Y esos me salieron dos por 159 pesos. O sea, los dos me costaron 159. Super ganga chicas, vayan y vean a su Walmart cercano a ver si todavía están las promos, yo creo que sí. Y pues bueno chicas, hasta aquí el video, estas fueron algunas compritas acumuladas que tenía, espero les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. Bye.